Hablarlo. Listo, ya vamos. Con los ramos. Vale, pues, paso. Guerra, aquí llegaron los combos, nos querían sacar de acá del barrio, entonces a mí me tocó armar el combo mío, pues, el que inició con eso fue mi hermano, pero todo inició por esa guerra, nos tocó crear el combo y armar nuestra plaza para poder sustentar los gastos, para comprar armas, todos los que se unían al combo necesitaban llevar la comidita a la casa. No, yo empecé haciendo vueltas chiquitas, yo empecé desde abajo, como empiezo uno con todo. Yo tenía muchas ganas de vengar la muerte de mi hermano, entonces eso también me motivó a manejar bien toda esta vuelta del combo. Empecé haciendo mis vueltas, de a poquito me fui ganando la confianza del duro. Y hoy en día soy el que manejo todo este barrio. No, pues yo me metí a este mundo por rabia, por resentimiento. En el momento que mataron a mi hermano, yo quería solamente venganza. Yo sabía cómo manejaba todas las cosas del combo mi hermano. Entonces yo tuve que coger las riendas de ese combo. Yo me quería vengar, yo quería matar, yo quería asesinar a todos sus juntas que lo mataron. Bueno, yo inicié en este mundo. La necesidad me trajo acá y acudí al Cucho y él me tendió la mano y yo por eso no lo dejo morir. Él me ayuda mucho con mi familia y le cruzo su espalda. El Cucho sabe que con él para las que sea. Ah, no sabe que es que al patrón le surtó todo. No, muchas veces me ha tocado meterme con el machete para poder conseguir las vueltas. No es que la otra vez nos tocó meternos en un combo por ahí de 30. Una casa por allá llena de puros roles o si de putas para meterles y meterles duros en el Caribe. Se nos fueron dos parceros. Pero eso no es Sara. Al patrón le cumplimos que fue lo importante. ¿Sabes qué, mijo? Yo me quedé en las calles, parcero. Y le hago el trabajo sucio al jefe. Me pide que lo mate cualquier cosa. Normal. Me aquí en las calles. Para hacer lo que sea. Él me cuida la espalda, yo le cuido la espalda. Y él para las que sea todo bien. Me paga bien. Chimban de vivo y todo. No, normal. Ese man, para las que sea. Puta. ¿Para qué, parcero? Mi primera baja. Fue a los 13 años. Me cogieron en la calle. Tuve que salir corriendo y sangona leí. Llevan equipo de puta. María, payaso. ¿Y a mí por qué me gusta la droga del Cucho? No, pues esa es la mejor. Yo he caído a muchas plazas, pero nada como la del Cucho. Por eso es el patrón. Mis respetos para el man.
Ah, pues no, yo me metí en eso por el cucho, él me mostró el camino, él me gusta eso y irme con él. Él me tendió la mano y el cucho todos mis agradecimientos.